hacer fiesta con él. And you can really be brought low by the enemy. Y eso también nos puede traer para abajo. If you give in to his impulse. Si nosotros le permitimos a él, a sus impulsos, lo permitimos. In your mind. En nuestra mente. In your will. En su voluntad. And in your emotions. En nuestras emociones. You never want to make up your mind up about anything when you're upset. Nunca trate de hacer ninguna decisión cuando estás enojado. You never want to make emotional decisions. Nunca haga decisiones emocionales. 99.9% of the time they are wrong. 99% del tiempo están equivocadas cuando hacen una decisión así. In studying the soul and the tent, we will see how the soul is the great battleground. Estudiando el alma en el campamento, vamos a ver que el alma es el lugar de la gran batalla. Now remember, we just talked about the three basic parts of the provision. What were they again? Hablamos acerca de las tres partes básicas de la provisión. Bread that strengthens the heart of man. Wine. El vino. That gladdens the spirit. Que es la oil that illuminates the face. Y el aceite que da brillo. In Joel chapter 1, God's people become destitute when what they lack is the basic provisions from God for the soul. It says those three things are taken away. In Joel 2, when the Holy Spirit is poured out, look at what is restored. En Joel 2, 18 y 19, entonces el Señor mostró amor por su tierra y perdonó a su pueblo, y le respondió al Señor, mire, les enviaré cereales, vino nuevo y aceite, hasta dejarlos plenamente satisfechos, y no volveré a entregarlos a la oprobio entre las naciones. Then will the Lord be jealous for his land and pity his people. Yea, the Lord will answer and say unto his people, behold, I will send you corn, which is bread, and wine, and oil, and you shall be satisfied therewith, and I will no more make you a reproach among the heathen. Now this is actually a prophecy about the last days concerning the Jewish people coming to the Lord. Esto es una profecía de los últimos días acerca de los judíos cuando ellos van a venir al Señor. When they were destitute and had nothing, what was gone was the bread, the wine, and the oil. Cuando ellos estaban destituidos y no tenían nada, lo que no tenían era el pan, el aceite y el vino. And what the Lord returns to them is the bread, the wine, and the oil. Y lo que el Señor les va a regresar a ellos va a ser el pan, el vino y el aceite. And remember, David. Acuérdense de David. He said the Lord restores his soul. El rey David dijo que el Señor restaura su alma. So, in this holy place teaching, you are going to learn a lot about man's soul. En esa enseñanza van a aprender mucho acerca del alma del hombre. Here it is in Psalm 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for his name's sake. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdad, en verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. This is a very important truth for us to be seeing here. Es una verdad muy importante lo que estamos viendo en esto. In terms of importance before the Lord, the will of man is more important and of a higher priority to him than the intellect and the emotions. En términos de la importancia ante el Señor, la voluntad del hombre es más importante y más alta, una prioridad más alta ante él que su intelectualidad y emociones. See, everyone here has a will. Amen. Cada persona aquí tiene su voluntad. It was your will that brought you here tonight. Fue tu voluntad que te trajo aquí esta noche. Your ability to decide something. Su habilidad de decidir algo. Is more important than your mind before the Lord. Es más importante que tu mente ante el Señor. Hey, come on, God can make a donkey speak. Porque saben que Dios puede hacer un burro hablar, ¿verdad? But in our world, pero en nuestro mundo, we put an emphasis on the mind.
Ponemos más énfasis en la mente. A mind is a terrible thing to waste. Que la mente es algo terrible que desperdiciar. Fill your mind with all these different things. Nos llenamos nuestras mentes con un montón de cosas. But your will is far more important before the Pero Lord. Nuestra voluntad es mucho, mucho más importante ante el Señor. A mentally challenged child can give his will to the Lord. Una persona que está problemas, digamos un niño que tiene problemas mentales, su alma le va a pertenecer al Señor. And the Lord is looking at your will way above everything else. Y el Señor está mirando tu voluntad mucho encima de todas las otras cosas. Are you surrendered to Yeshua? ¿Están rendidos a Yeshua? How about when your money is gone? Y cuando ya se les acaba el dinero. How about when your health is gone? O cuando tu salud ya les falte. How about when you're struggling and nothing makes sense? Cuando estén luchando en algo que no tiene parecer. That's what the Lord is looking at. Eso es lo que el Señor está viendo. It's not about how smart you are. No es acerca de lo inteligente que sos. It's not about how pretty you are. O cuán tan bonito eres. It's about your will before the Lord. Es acerca de qué es tu voluntad ante el Señor. And that's what the Lord is focused on in your life. Y eso es lo que el Señor está viendo en tu vida. The Lord can make our Father owns the cattle on a thousand hills. Nuestro Padre, él le pertenece a todas las vacas en mil montañas. He provides for his children. Y él provee por sus hijos. Yet he's looking at our will to see what we're willing to give. Pero él está viendo a nuestra voluntad a ver qué nosotros estamos dispuestos a dar a él. Now we're going to study these aspects of the soul thoroughly. Vamos a estudiar esos aspectos acerca del alma bien profundamente. But the table of showbread represents the bread, which represents the will. Pero la mesa de los panes representa el pan y la voluntad. The menorah represents the mind. La menorah representa la mente. And the altar of incense represents your emotions. Y el altar de incenso representa las emociones. Which is represented in your worship before the Lord. Que eso es representado ante su adoración ante el Señor. Where do you think the Lord wants you to pour your emotions? ¿Dónde es que el Señor quiere que usted ponga sus emociones? Before Him. Ante Él. Now, the Holy Spirit inspired King David to write of these truths in the 23rd Psalm. El Espíritu Santo inspiró al rey David a que escribiera esas verdades en el Salmo 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. El Señor es mi pastor, nada me falta. You see, the Lord is my shepherd. I don't have to go anywhere. El Señor es mi pastor, yo no tengo que ir a ningún lado. I don't have to do anything. Yo no tengo que hacer nada. He's going to take care of me. Porque él se va a encargar de mí. I give my life to him. Yo le di mi vida a él. He's dealing with your will. Él está lidiando con mi voluntad. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. He gives you the education that you have, and he gives you the job that you have. Él nos da la educación que tenemos y el trabajo que tenemos. His provision has been given. La provisión que tenemos, Él nos la ha dado. He showed you how to do it. Él nos enseña cómo hacerlo. How many of you have been trained to do something in your life? ¿Cuántos de nosotros hemos sido entrenados a hacer algo en nuestras vidas? He's led you beside the still waters, hasn't he? Él nos ha llevado hacia aguas tranquilas. He's guided you into his provision. Él nos ha guiado hacia su provisión. And you think you're doing all of it on your own. Tú tal vez piensas que tú lo estás haciendo todo solo por sí mismo. He even takes care of people often that don't even recognize who he is. Él hace esas cosas por esas personas que ni siquiera conocen quién él es. Dealing with the mind. Lidiando con la mente. And the emotions. Las emociones. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for his name's sake.
Me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. You know, you can tell David was a wonderful worshiper. Se puede notar que el rey David era un gran adorador. I'm sure that many nights he was leading the flock of sheep with his hands outstretched in the air, worshiping the Lord. Estoy seguro que muchas noches él pasaba guiando las ovejas con sus brazos arriba, adorando al Señor. He gave everything he had to the Lord. Él dio todo lo que él tenía al Señor. And look what the Lord was able to do with his life. Y mire lo que el Señor pudo hacer con su vida. What, do you remember when Yeshua said this to the Pharisees? This is what he was referring to. ¿Se acuerdan cuando Yeshua le dijo eso a los fariseos? Eso es lo que él se estaba refiriendo. Well, I went up one, didn't I? Okay, there we go. In God's spiritual kingdom, our souls are surrendered to the King of Kings. En el reino espiritual de Dios, nuestras almas están rendidas al Rey de Reyes. This is what Yeshua was referring to when he talked to the Pharisees. Eso fue lo que Yeshua se estaba refiriendo cuando le habló a los fariseos. But woe unto you. Oh, my clicker's gone anywhere. But woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you store up the kingdom of heaven against men, for you neither go in yourselves, neither suffer you them that are entering to go in. Good luck. Why did it go away? Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos. Go back and try to get rid of it. Y fariseos hipócritas, les cierran a los demás el reino de los cielos y ni entran ustedes ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. You see, someone in the outer court has to have their will before the Lord to enter into the tent. De alguien que fuera de la corte tiene que tener su voluntad ante el Señor para poder entrar en el campamento. And Yeshua is saying, you hypocrites, you don't enter in and you don't allow anybody else to enter in. Yeshua les dijo a ellos, ustedes hipócritas, ustedes no entran adentro ni tampoco permiten que otros puedan entrar. God wants your fellowship in the tent. Dios quiere que ustedes vengan y lo adoren dentro del campamento. He wants you to give your life to Him and surrender to Him so that you can enter into the tent. Él quiere que ustedes den su vida a Él y se rindan a Él para que entren dentro del campamento. And as Rabbi at Beit Mashiach, I can't expect you to go into the tent if I don't go into the tent. Y como el rabino de Beit Mashiach, yo no puedo esperar que ustedes entren en el campamento si yo primero no entro en el campamento. But don't worry, I intend to go into the tent. Pero no se preocupen porque yo mi intento es entrar. In fact, I'll race every one of you here into the tent. Así que vamos todos a entrar. The Pharisees did not do the work of shepherds leading the flock spiritually into the tent, the kingdom of God. Los fariseos no hicieron el trabajo de los pastores guiando las ovejas espirituales dentro del campamento del reino de Dios. I think I mentioned it last week that a shepherd has three basic jobs. Yo creo que mencioné la semana pasada que un pastor tiene tres trabajos básicos. He feeds the flock. Él le da a comer a las ovejas. He guides the flock. Él las guía. And sometimes he has to beat off wolves. Y algunas veces él tiene que atacar a los lobos. Amen. Amen. I cannot expect you to do something that I don't do myself. Yo no puedo esperar que ustedes hagan algo que yo no voy a hacer yo mismo. The Pharisees did not go in themselves. Los fariseos no entraron ellos mismos. They stop people from deepening, broadening, and strengthening any relationship to God for themselves. Ellos pararon las personas de que ellos pudieran profundizarse más, reforzarse más su relación con Dios. And I can tell you that even today,
there are many ministers that do the exact same thing. Y les puedo decir que hoy mismo hay muchos ministros que hacen exactamente lo mismo. They don't enter in, and they don't want you to enter in. Ellos no entran y tampoco quieren que usted entre. Whenever you hear a minister say, "Well, you can't understand that," you know that they're not studying it themselves. Cuando usted oye a un ministro diciendo usted no puede entender eso, quiere decir que tampoco ellos lo están estudiando o lo entienden. The Pharisees turned the covenant relationship with God for the people into religion. Los fariseos volvieron el pacto de la relación con Dios en una religión. And Yeshua called them hypocrites, which in Greek means actors. Y Yeshua los llamó a ellos hipócritas, que significa en griego significa actores. Now the holy place, the tent, had five pillars at the entrance. En el lugar santo hay cinco pilares en la entrada. This goes along with the same theme. Y eso va con el mismo tema. These five pillars represent the fivefold ministry of the Lord. Esos cinco pilares representan los cinco ministerios del Señor. God's ministers are His means for drawing the world to Himself. Los ministros de Dios son sus maneras para atraer al mundo hacia Él. He's called men to bring other people to Him. Él ha llamado hombres para que puedan traer a las personas hacia Él. In Ephesians chapter 4, "He that descended is the same also that ascended," talking of Yeshua, "up far above all heavens, that he might fill all things. And he gave some apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers." Efesios 4, 10 y 11. "El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El mismo construyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros." You need to respect what God has done in lifting up the proper people to do these things. Necesitamos respetar lo que Dios ha hecho en levantar esas personas para hacer esas cosas. Because a good minister says, "For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Messiah, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Messiah." Porque él hizo esto a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio y para edificar el cuerpo del Mesías. De ese modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, y una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura del Mesías. Now, this is God's plan. Ese es el plan de Dios. This is what the Lord has set up. Eso fue lo que el Señor hizo. And in our past, we have once in a while we've come up with somebody that was a false minister. Tal vez en el pasado hemos conocido a alguien que era un falso ministro. That doesn't mean they're all false. Pero eso no quiere decir que todos son falsos. This ministry is ordained of God. Porque este ministerio es ordenado por Dios. Apostle. Los apóstoles. Prophet. Los profetas. Evangelist. Los evangelistas. Pastor. Los pastores. Teacher. Y los maestros. Those are the five pillars. Esos son los cinco pilares. Now, I probably have told everyone about this before, but there's an easy way that you can remember the fivefold ministry. Tal vez les he dicho eso antes, pero hay una manera fácil de recordarse los cinco ministerios. The apostle, represented by your thumb. El apóstol es representado por el dedo gordo. Because the apostle touches all the other ministries. Porque el apóstol toca todos los otros ministerios. The pointer finger represents the prophet. El dedo que apunta, ese es el dedo que representa al profeta. Because the prophet is telling you, "Thus says the Lord." Porque el profeta te dice, "Dijo el Señor." Now the middle finger. El de medio. Has nothing to do with flipping anybody off, so don't get nervous. Is your longest finger. El dedo de medio es el dedo más largo. An evangelist
reaches out the farthest. Ese representa el evangelista, porque el evangelista es el que llega lo más largo. When you're reaching up into your closet to feel for something, it's always your middle finger that touches it first because it's your longest. Cuando estás buscando algo arriba, lo primero que toca es el dedo de medio porque es más largo. Evangelists go places that other people don't want to go. Los evangelistas van a lugares donde otras personas no quieren ir. The pastor is represented by your ring finger. El pastor es